A ver, empieza a sonar el teléfono en Avellaneda y bueno, por ahora otra oferta así formal como la que llegó y luego se materializó y se terminó concretando por Toto Pozzo desde Mendoza, no hay. No. Oferta concreta no hay, pero hay varios intereses. Hay varios intereses. Uno viene de Quilmes. Sí, en realidad lo de Quilmes y Cauterucho se generó aproximadamente jueves o viernes de la semana pasada, Y cuando se supo cuando se supo que no que iban. Cauterucho iba a correr de atrás Claro. para Carlitos. En realidad ahí los hinchas de Quilmes empezaron a armar una movida, que de hecho creo que lo habíamos comentado en el programa. Sí, ya lo estaban pidiendo. Claro, para que vuelva y demás. Lo cierto y lo concreto es que se hizo una gestión desde Quilmes para ver si se puede dar la posible vuelta de Cauterucho. La realidad indica que el futbolista se va de vacaciones a Uruguay. El 26 se presenta en Independiente, porque tiene contrato todavía Sí, por un claro. año más. Y ahí va a analizar las propuestas que tiene. Por ahora, de Quilmes no hay ninguna oferta formal. Me dicen que tienen algún que otro sondeo de Chile y de México, pero que hasta el 26 no va a tomar una decisión con respecto a su futuro. Bien. Okay. Pero a ver, no, tampoco quiere apresurarse porque de acá hasta el 26, primero Independiente tiene que traer esos dos delanteros que Claro. Tevez quiere. Y ahí está el tema. Si todavía no llegó ningún atacante, Cauterucho se va a quedar. Por lo menos hasta que lleguen los nombres que pide Carlitos. Así que, digamos, está en stand-by. El futbolista, repito, se va de vacaciones. Después el 26 tiene la idea de presentarse en Independiente. Y ahí verá qué decisión toma con respecto a su futuro. Pero siempre hay que remarcar que es fundamental el tema de que lleguen los dos delanteros. Porque Carlitos no es que le dijo, andate porque no te voy a poner. Le dijo, yo voy a traer dos delanteros. Vamos a quedar más relegados. Claro, y ya esta temporada prioricé a Jiménez y prioricé a Canelo. Si vienen esos dos delanteros, vas a quedar como el quinto. Y Entonces te además recomiendo que te busques club. es un jugador que no es un pibe, ya es un jugador que tiene una trayectoria, tiene 36 Obvio. pirulos, no puede perder tiempo y te ve muy bien, le fue de frente y dijo, mirá, por tu trayectoria, por tu edad, por todo, yo te tengo que decir que la realidad va a ser esta y mi idea es esta. Vos hacés lo que quieras después. No me voy a enojar si te vas, o sea, si elegís ir a otro lado que te asegure jugar o sumar más minutos, bueno. Obviamente que sea lo mejor para tu carrera. Veremos, veremos qué hace Cauterucho, si toma fuerza esto de Quilmes o no, o algo del No creo. exterior. Vamos a ver qué pasa.